Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar un nuevo episodio de Disney Emoji Blitz. Bueno, estoy contenta porque hace tiempo no jugaba a Disney Emoji Blitz. Les cuento que con el evento de Lilo y Stitch en Emoji Blitz no llegué a completarlo, así que no pude conseguir ninguno de los dos personajes. Y bueno, ahora hay un pequeño evento de princesas que tenemos que tener el emoji de esa princesa para poder jugar. Bueno, yo todavía no lo empecé, pero el día de hoy lo que quiero hacer es abrir muchas cajas, muchos nuevos emojis. Y les cuento que tengo bastantes monedas que pude guardar de los eventos últimos que hemos jugado. Como recompensas me han dado varias monedas. Entonces, bueno, vamos a los emojis, a la tienda. Y lo que quiero es canjear 4 cajas plateadas. Bueno, vamos a abrirlas así, una tras otra, a ver qué nos toca, porque todavía me faltan un montón de emojis. Como saben, siempre juego mucho más a Disney Magic Kingdom y creo que estuve dejando un poco de lado a Emoji Blitz. Entonces hoy me voy a poner al día y quiero conseguir nuevos emojis. Y bueno, vamos a abrirlos todos juntos a ver qué nos sale. Vamos ya mismo a abrir la primera caja plateada, a ver qué emoji podemos conseguir. Bueno, en realidad primero les voy a mostrar, tengo 9 de 24, o sea, me faltan unos cuantos. Espero que no me toquen repetidos y bueno, si toca repetido, abriremos más cajas. Vamos ya mismo a abrir la primera caja plateada. A ver qué nos aparece. ¡Ariel! Bueno, me encanta Ariel, como ya saben, pero Ariel es uno de los primeros emojis que conseguí. Creo que era el que nos dejaban seleccionar de entrada cuando empezamos a jugar. Y bueno, ahora lo que pasa es que la tenemos en nivel 2. Y está bueno porque sube el valor punto, pero ya la tenemos. Vamos a abrir una nueva caja plateada. A ver, por favor que salga un nuevo emoji. Por favor. ¡Mike! No, ya lo tengo a Mike también. Sí, ya lo tengo. Bueno, ahí nos dice recolectado otra vez. O sea que sí, Mike ya lo tenía. Bueno, vamos a tratar de conseguir 2 emojis más, a ver si nos sale algo nuevo. Ahí, vamos a canjear la caja plateada, por favor, un emoji nuevo que me faltan. ¡Dumbo! ¡Sí, por fin uno nuevo! Dice, cuando Dumbo sobrevuela el tablero, se eliminan los emojis. Bueno, después los vamos a estar probando. Y bueno, vamos por una caja más. Vamos a abrirla, a ver qué nos sale. Uno nuevo. Pepe Grillo. Subimos de nivel a Pepe Grillo, que también me encanta Pepe Grillo, pero ya lo tenemos. Bueno, no tengo para canjear más, así que me voy a ir a ver a Dumbo, que es mi nuevo emoji. Acá está, también está Pepe Grillo en nivel 2. Y acá está Dumbo, qué lindo. Bueno, vamos a jugar con Dumbo entonces, que es el único emoji nuevo que nos salió. Bueno, acá ya me está avisando del desafío de las princesas que yo todavía no entré. Vamos a revisar, dice evento. Usa a Mérida, Pocahontas o Aurora para completar las misiones especiales y ganar premios. ¿Cómo jugar? Ahí está, podemos usar a ellas para jugar misiones especiales. Compra a, bueno, una de las cajas para desbloquear emojis o subir de nivel los que ya tienes. Completa misiones especiales para ganar premios. Muy bien. Acá están las misiones nuevas. Pero bueno, yo ahora no voy a jugar el evento. Simplemente voy a jugar con Dumbo. A ver cuál es el poder y cómo funciona Dumbo. Muchas veces ya apareció acá en pantalla. Tengo el recuerdo de haber jugado un montón de veces con Dumbo en mi tablero. Pero no realmente jugando con él, ¿no? O sea, ahora vamos a poder ver cuál es el poder. Ahí lo tenemos en modo Blitz. Ahí va. Miren, ahí apareció. Bueno, pasó por la pantalla, marcó algunos emojis y desaparecieron. Así fue el poder de Dumbo. Vamos a seguir jugando un poquito más, a ver si lo vemos de nuevo. Vamos. Ay, no encuentro. Acá. Bien. Vamos, Dumbo. Ay. Ahí está de nuevo. Ahí aparece, pasa y sigue largo. Hace como un triángulo, más o menos. Parte de un triángulo, en realidad. Y nos saca esos emojis que toca en la pantalla. Bien. Bueno, por lo que veo, no me está apareciendo tampoco ningún objeto. Yo estoy juntando ahora los vestidos de la princesa. Y no hay ninguno. Aunque allí arriba veo que dice que conseguí uno, pero no me di cuenta. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. A ver
ver si terminamos esta partida con Dumbo. Ahí lo tenemos otra vez. ¿Vieron que hace como así y sigue largo? Bueno, ahora sí se nos termina el tiempo con Dumbo. Tiempo agotado. Y a ver los resultados. Bien, bastantes puntos. Subimos el valor punto también. Y bueno, así es como jugamos con el poder de Dumbo. Vamos ahora a verlo en nuestro teclado Emoji Blitz. Acá estoy en mi teclado Emoji Blitz, se está abriendo. Y acá está, nuevo, Dumbo. Bueno, tenemos las caritas de siempre. Vamos a volver a repasarlas, que hace tiempo que no lo hago. Dumbo con carita normal. Dumbo con los ojitos así como contentito. Ahí está como... No sé, ¿qué era esa expresión? No me acuerdo. Bueno, seguimos. Creo que es triste. Dumbo con los ojos de corazón. Un poco sonrojado. No, acá está triste. Acá está Dumbo como medio dormido. Y acá es el Dumbo que aparece así con los ojos súper abiertos cuando lo utilizamos también en el poder. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Vieron que no tengo tanta suerte de 4 cajas plateadas que abrimos. Solo conseguí un emoji nuevo y eso que me faltan bastante. Ya van a ver, próximamente voy a estar haciendo este video para poder compartirlo con todos ustedes, donde muestro todos mis personajes, todos los emojis en realidad que tengo en este juego, que no son tantos, pero igual sé que ustedes lo quieren ver, entonces se los voy a mostrar. Seguramente en el próximo video de Emoji Blitz les voy a estar mostrando. Mientras aprovecho a seguir juntando más monedas a ver si puedo canjear algún otro emoji. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!